Aquí están los chicos del Programa Nacional de Municipios y Comunidades que mandan a través del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación y lo están poniendo en marcha en nuestro colegio durante toda la semana en los dos niveles, nivel inicial y nivel primario. El nombre del proyecto es Comer Bien es Salud. Y bueno, entonces esto nos están ayudando a concientizarnos aún más en el cuidado de nuestra alimentación y educar así en la responsabilidad que tenemos docentes y padres en el cuidado de la alimentación de nuestros hijos. Bueno, en este caso visitando el Colegio de las Hermanas, en los otros colegios no había, en algunas ocasiones no había un kiosco que vendiera. En estos casos estamos en colegios que sí venden alimentos. ¿Cómo se va a trabajar para poder incorporar estos alimentos que son alimentos saludables? Exactamente. Nos tocaron las charlas ahora con el Colegio del Inmaculado Corazón de María Adoratrices. Estamos implementando las mismas charlas que realizamos en los otros colegios, con la diferencia que vamos a comenzar a implementar el kiosco saludable y la venta, como acabas de decir vos. En este colegio ya implementa lo que es la cantina, entonces de a poco vamos a ir incorporando estos alimentos para que llegamos a tener un alto porcentaje de alimentos saludables para poder combatir lo que es el sobrepeso y la obesidad infantil, que es el primer objetivo de este proyecto Comer Bien es Salud. Bueno, me imagino ya debe haber estado en contacto con el concesionario de la cantina y han llevado adelante alguna conversación acerca de este tema. ¿Cuál es la opinión de esta gente? Las chicas tienen una apertura re positiva ante esto, tienen muchos accesos a implementar los alimentos y bueno, lo vamos a ir poniendo en marcha de a poco, paulatinamente, pero gracias a Dios con el apoyo de ellas, que es fundamental. En este caso la reunión es con los padres, ¿de qué se va a hablar? También están los docentes hoy, ¿no? Exactamente, ayer realizamos lo que es la charla para los padres de los alumnos de nivel del jardín y esta mañana llevamos a cabo los juegos y la charla para alimentación saludable para los niños del jardín de esta institución. Ahora vamos a dar comienzo la charla y la capacitación a los padres del nivel primario de los alumnos para ya mañana poder comenzar con las actividades con los niños. Mañana por la mañana se realizan los juegos y las charlas para los niños del primer ciclo de la primaria de esta institución para culminar la semana que viene con el segundo ciclo del nivel primario, con las charlas, con los juegos y con la sorpresita que se le da a cada niño, donde consta del juego con algún tipo de alimento saludable de los que pueden encontrar en el kiosco saludable. En este colegio además contamos con el ciclo secundario y también terciario, que son dos lugares que podríamos decir que son edades que por así podemos llegar a encontrar más problemas y desequilibrios en cuanto a la alimentación. ¿Cómo se va a trabajar? Sí, si bien este proyecto es exclusivamente para los del nivel inicial y hasta nivel primario, se va a ver beneficiado porque comparten en esta institución la cantina. Entonces vamos a tener la disponibilidad de estos alimentos saludables que van a poder ser comprados y adquiridos por tanto primario como secundario y también como terciario que funciona en la misma institución. Pero el programa a nivel nacional es exclusivamente hasta nivel primario.